son los titulares este viernes 10 de diciembre. El mundo del espectáculo se encuentra de luto. Muere la actriz Carmen Salinas a los 82 años. Leyenda del cine y la televisión mexicana. Sentencian a joven por provocar la muerte de un bebé de 2 años en Salinas, Victoria. Balean a 2 personas en Guadalupe, Nuevo León. Presidente de México lamenta el fallecimiento de 55 migrantes tras accidente en Chiapas. 2 efectivos de la Guardia Civil Española se lanzan al agua helada para rescatar a un perro atrapado en el hielo. Vamos a un avance del pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Gracias, Jazmín. Muy buenos días, excelente inicio de fin de semana para todos, ya por fin viernes y las temperaturas bien agradables, aunque calurosas, máxima alcanzando 32 grados centígrados ya en el transcurso de la noche, un descenso en la temperatura oscilando de los 23 a los 25 grados centígrados, el cielo despejado con intervalos nubosos, hay muy baja probabilidad de precipitación y la humedad relativa en un 59%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, siga con nosotras. ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz viernes y pues bueno, iniciamos este espacio informativo lamentablemente con esta noticia que es el fallecimiento de Carmen Salinas. Para esto, pues me acompaña en este espacio informativo Alfonso Pérez. Alfonso, pues esta noticia enlutece al mundo del espectáculo desde anoche que se dio a conocer. Exactamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y bueno, la verdad es que lamentable pues iniciar con estas noticias que sucedió la noche de anoche justamente en la Ciudad de México con la muerte de Carmelita Salinas, el deceso de la primera actriz, quien bueno, falleció después de un mes de estar justamente pues hospitalizada en un nosocomio en la Ciudad de México. Justamente el día de hoy se estaba cumpliendo el mes y desgraciadamente pues bueno, cambió el panorama para mal, porque en los últimos días se había mencionado que la salud de Carmelita Salinas podría estar mostrando una leve mejoría. ¿Por qué? Porque justamente los hijos y los sobrinos de la actriz, bueno, decían que la hemorragia que tenía justamente pues en su cabeza, que es lo que la tenía en esta situación, ya no existía, que eso era un momento, que esa era una parte positiva, lo cual también sin duda como que daba una, pues, poco de esperanza en que la salud de la señora Carmen Salinas pudiera mejorar y estar hablando de otra historia. Tristemente, ayer por la noche nos dan esta noticia y bueno, justamente también su hija Maru Plasencia estuvo dando ya las primeras declaraciones, obviamente muy dolida, y bueno, pues fue después de las 11 de la noche. Ella compartía que uno de sus familiares le dijo que le había bajado la presión a la actriz, por lo cual Maru fue al hospital a verla, estuvo hablando con ella, y ella compartía en sus palabras que decía: madre, yo sé que estás cansada, yo sé que no la estás pasando bien, si necesitas irte, hazlo, yo quiero verte tranquila, nosotros nos vamos a quedar bien, no te preocupes por nosotros, dice Maru Plasencia en estas primeras declaraciones, que fue por ahí de las 10 de la noche, dice: cuando salgo del hospital después de verla, apenas tenía minutos de haber salido cuando nos hablaron para darnos la lamentable noticia. Fue minutos después de las 11 de la noche cuando se da el lamentable muerte de la primera actriz Carmen Salinas, quien bueno, sin duda deja pues una tremenda trayectoria dentro del mundo del espectáculo, Has, porque pues recordemos que ella inició sin duda muy pequeñita también pues este mundo del espectáculo. Obviamente tratamos de abarcar la mayor cantidad de información. ¿Quién fueron de los primeros que dieron esta lamentable noticia? Bueno, Lolita de la Vega, la periodista Lolita de la Vega fue quien prácticamente dio el primer mensaje y con esta lamentable noticia que estamos viendo en pantalla, que dice: hace un momento me acaban de informar que Carmelita Salinas falleció hace unos cuantos minutos. Hoy cumplió un mes de haber ingresado al hospital. Que Dios nuestro Señor la reciba en su reino. Mi más sentido pésame a toda la familia de todo corazón y a toda la gente que tanto la quiso. También el productor Juan Osorio fue quien a los 2 minutos de Lolita de la Vega compartía también una fotografía pues anunciando este deceso. Este es el comunicado que lanza la familia de la primera actriz, donde dice: por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Con profundo dolor hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas ha fallecido el día de hoy, 9 de diciembre del 2021. Se les informarán más adelante detalles sobre los servicios funerarios. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia, así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas. Atentamente, familia Salinas. Y como mencionamos, pues sin duda, Has, esta es una mañana triste. Bueno, empezó desde anoche con
con el deceso justamente de la primera actriz. Ahí estamos viendo justamente estas imágenes. Y bueno, hoy se cumplió el mes. Lolita decía que era ayer, pero no, hoy se cumplió un mes de estar justamente en el hospital. Y ya se ha mencionado algo sobre los servicios funerarios durante esta mañana, porque el comunicado salió anoche. Sí, exactamente. Los comunicados salieron hace pues unas horas. Todo ha sido muy rápido. Y de hecho, antes de pasar y de contestarte esa pregunta, obviamente también, pues ante el suceso de la muerte de Carmelita Salinas, hay algunos famosos que ya estuvieron compartiendo a través de las redes sociales, que ahí los estamos viendo. Obviamente no podían quedarse pues fuera de este momento tan lamentable que estamos viviendo. Un momento que en este momento está acaparando todo noticiero, todo espacio de espectáculos, tanto nacional como internacional, porque justamente en las imágenes vamos a ver que esta noticia también lo dieron en algunos medios internacionales. Galilea Montijo compartía en el perfil también de la cantante Celia Cruz, a quien en algún momento imitó. Imagínense, también compartieron esta noticia. Los Tigres del Norte, descansa en paz, querida amiga. Y ponen un mensaje también para la actriz Carmen Salinas. Niurka Marcos, quien participará en Aventurera también con esta pues primera actriz, quien también fue productora de esta producción. Pedro Fernández, ahí también con su fotografía, cuando de chiquito le tocó actuar justamente con nuestra Carmelita Salinas Tatiana. La verdad es que las redes sociales en este momento están desbordadas en mensajes, en fotografías. Don Ramón Ayala, quien ya está en la ciudad de Monterrey, se presenta este fin de semana, tampoco se quedó atrás. Descansa en paz, mi querida Carmen Salinas, te llevamos en el corazón. Su equipo del alma, las Chivas, no podían quedar fuera. Tu espíritu aventurero quedará en nuestros corazones. Gracias por apoyarnos siempre, Carmelita. Contamos con tu aliento desde lo más alto. Carmen Salinas, descansa en paz. Lucero, así son muchos, muchos los mensajes que incluso en este momento que nosotros estamos hablando, seguro siguen saliendo. El productor Gerardo Quiroz también. Hoy por la mañana, algunos famosos hablaban justamente a algunos noticieros en la Ciudad de México. Aquí estamos viendo esta noticia. Como les mencionaba, es una noticia internacional, porque como sitios internacionales están dando pues la noticia de este lamentable deceso, de la muerte de Carmen Salinas, y no fue solamente uno, son como tres o cuatro medios internacionales quienes, miren, así justamente pues están dando esta noticia de la muerte de Carmen Salinas a los 82 años. Edgar Vivar, en abrazos del creador, está ya. Adal Ramones, quien recién estuvo en la Sultana del Norte también. Son muchos los que están dando estas condolencias. Y la pregunta que me hacías, sí, ya se pues se dieron a conocer que justamente será en cuestión de ya pocos minutos, porque su hija Maru dijo que a partir de las 11 de la noche se estarán llevando a cabo ya los servicios funerarios. Hay que comentar que el cuerpo de Carmelita Salinas fue sacado del hospital hoy en la madrugada alrededor de las 3 de la mañana. Bueno, llegó el servicio fúnebre justamente a este nosocomio, se llevaron los restos y a partir de las 11 de la mañana, así lo dijo Maru, se estarán abriendo las capillas allá al sur de la Ciudad de México para que el público también y por supuesto todos los colegas del mundo del espectáculo que hoy día le lloran literalmente, pues vayan a despedir a la primera actriz Carmen Salinas, que sin duda nos deja un tremendo legado, pues obviamente con todo lo que hizo en el cine, el teatro, la televisión, dentro del mundo del espectáculo. Y Alfonso, ¿se ha mencionado algún homenaje? Porque Carmelita Salinas es una pues actriz, es una leyenda, ¿no? Que tanto que hasta estuvo en Hollywood y así demás. Es. ¿Se ha mencionado algún homenaje en este tiempo? Porque estamos hablando de un mes que estuvo en el hospital y realmente desde un inicio pues nunca se veía como pues positivismo o que mejorara, la exacto, verdad, el estado de salud. Como te decía, se había pues dado ahí una pequeña esperanza después de que apenas hace unos días se decía que la hemorragia que tenía en su cabeza ya había desaparecido. En homenajes queremos pensar que sí se van a llevar a cabo, creo que deben de llevarse a cabo, pero al menos creo que por el momento y por toda la situación que está viviendo la familia, obviamente yo creo que ni cabeza tienen para pensar en esas cosas. Solamente mencionaron acerca de los funerales, que de hecho lo de los homenajes sí se les preguntó ya a Maru durante la entrevista que dio pues hoy por la mañana, no, anoche dio la primera entrevista a Foro TV. Bueno, dijo que claro que habría, que por el momento no estaba pensando en eso, que tenía que ocuparse pues justamente de lo que ya venía en próximas horas, que era pues los servicios fúnebres, que repetimos se llevarán a cabo a partir de las 11 de la mañana. Pero sí, queremos pensar que obviamente se va a hacer un homenaje, uno o varios homenajes a Carmelita Salinas. Hoy por la mañana Chantal Andere estaba compartiendo que se encontraba en los foros de Televisa México en grabaciones de telenovela, donde bueno, pues ya le estaban rindiendo minutos de aplausos también a la primera actriz Carmen Salinas. Recordemos que su última participación, bueno, fue justamente en la telenovela Mi Fortuna es Amarte, que apenas acababa de iniciar transmisiones cuando sucede esta situación. La actriz, obviamente el personaje, tuvo que ser sustituido ante la salida de Carmen de esta telenovela por esta situación de salud que estuvo sufriendo. Y bueno, hoy día ya actores, productores también ya por la mañana estuvieron hablando pues
acerca de la partida de Carmen Salinas. Sin duda nos deja un gran dolor. Recordemos que ella nació en Torreón, Coahuila, el 5 de octubre de 1939. Bueno, hace poco había cumplido años, ¿no? El pasado mes de octubre. Participó en algunos concursos de belleza, los cuales incluso ganó. Ella inició en imitaciones a personajes justamente pues en su niñez. Estuvo haciendo algunos personajes imitando y de ahí la descubren, la invitan a México y bueno, pues allá inicia su carrera donde, bueno, en el año 56 se casa con Pedro Plasencia. Tuvo tres hijos, María, Jorge y Pedro, quien desgraciadamente murió ahí en el año de 1994. Hizo más de 30 telenovelas en los 90. Sin duda, una de sus participaciones especiales fue en María Mercedes y Mariela del Barrio. ¿Quién no la recuerda? De los últimos trabajos también Nosotros los Guapos. Trabajó con Viruta y Capulina, trabajó con Medio Mundo, más de 100 películas. El punto de Hollywood es que, bueno, por ejemplo, participó en algunas producciones como Men on Fire al lado de Denzel Washington, que, bueno, hizo un personaje también de mala, la señora Carmen Salinas. Y La Corcholata, sin duda, también uno de sus más icónicos personajes para la actriz, quien también entró, pues, al mundo de la política. De verdad es que Carmen Salinas hizo de todo y justamente en todo deja huella Carmen Salinas ahora en su partida. Estaremos muy al pendiente qué es lo que pasa ya el día de hoy después de las 11 de la mañana con los servicios funerarios que se estarán llevando a cabo en la Ciudad de México. Bueno, Alfonso, y tú la has entrevistado. Sí, ¿qué te puedes platicar así sobre su personaje? Porque realmente claro, se hizo como un personaje. Entrevistamos en diferentes ocasiones, la verdad, a lo largo de su vida, y la verdad es que creo que en algo estamos todos pues en un mismo canal, los reporteros que hemos escuchado justamente que están hablando pues de Carmelita Salinas. Siempre fue una tipaza, siempre fue una tremenda señora, siempre fue, la verdad, es que era nuestra defensora, siempre lo decía, de hecho ella siempre lo dijo en vida, que era la defensora de los reporteros. Dice, yo soy la mamá de todos los reporteros y que no me los toquen a mis bombos, porque esa era una palabra, te decía básica, bombo. A ver, bombo, vas a ver, también no te me estés portando mal, no me hagas ese tipo de preguntas, bombo. Sí, tengo algunas fotografías justamente con Carmelita Salinas, creo que la última vez que la entrevistamos fue hace como 4 años, y de hecho la última vez que vino, quiero recordar, fue a un tenorio cómico, si no me equivoco, vino a un tenorio cómico donde estuvo justamente aquí en la Sultana del Norte, y bueno, pues estuvo haciendo presentación. La verdad es que la gente la vitoreó, la ovacionó, porque aparte de sus 82 años, de verdad, era una mujer muy viva, me refiero a con mucha energía. De repente, pues sí, a veces decimos que a veces jóvenes nos sentimos un poco cansados y ya no queremos trabajar, o pensamos, y que Carmelita, sus 82, tenía mucha pila. Ese día en el escenario del tenorio hace un baile cortito y la gente lo ovacionaba, porque también pues era hablar de Carmen Salinas, hablar de un ícono definitivamente del mundo del espectáculo. Nos quedamos con muy buenos recuerdos, nos quedamos con tremendos momentos que vivimos junto a la actriz, y no nos queda más que decir que descanse en paz. Ya está ahí arriba con su hijo Pedro Plasencia, que tanto le dolía su ausencia. Y bueno, pues nada, a estar pendientes de todo lo que surja el día de hoy y con el paso de los días justamente sobre la muerte de la primera actriz Carmen Salinas. Sí, y hablando sobre su hijo, se menciona, leyendo en una entrevista, que ella realmente dejó de hacer imitaciones porque su hijo era el productor musical. Así es, fue como un homenaje, entonces, por así decirlo, el dejar de hacerlo, porque decía que no le gustaría que alguien más fuera su productor en ese ámbito, porque obviamente sentía que le estaba faltando al respeto a su hijo Pedro Plasencia, que mencionamos falleció en el 94, una pérdida que nunca logró superar. Obviamente no se superan, ¿verdad? Las muertes, se aprende a vivir con ellas, pero Carmen Salinas, siempre que tocaba el nombre de su hijo, rompía en llanto. Pero repito una y otra vez, de verdad es que nos quedamos con lo mejor, con la tremenda trayectoria que hizo Carmen Salinas, con el tremendo legado, la tremenda huella y también la gran persona que era. Y por ello hoy día, repito una y otra vez, las redes sociales están volcadas en mensajes llenos de amor para nuestra querida Carmen Salinas. Descansa en paz. Y la verdad es que son de esas muertes que pegan, que duelen, porque a veces hay artistas con los cuales sí te sientes muy apegado, sí te sientes familia, por así decirlo, porque así lo hacía sentir ella. Y bueno, pues nuestras condolencias, por supuesto, a toda la familia. Descanse en paz nuestra Carmelita Salinas. Pues sí, como lo menciona, siempre se portó muy bien con ustedes, sí, los reporteros. Yo creo que la mayor parte de los actores pues van a decir algo positivo, sí, de Carmelita. Entonces, vamos a estar al pendiente de estos días que surge, porque obviamente, como tú lo mencionas, va a haber homenajes o declaraciones, de todo. Entonces, para que no se despeguen de Ciber TV Noticias Monterrey, de su página también, porque Alfonso va a estar al pendiente de todo. Así es, Alfonso, por supuesto que estaremos al pendiente de todo esto, y cualquier información que salga durante el resto de los días, lo estaremos informando en esos espacios. Muy bien, muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos. Estaremos al pendiente y te invito a que sigamos con este espacio informativo. Vamos a la información local. Marcel Pasarón, ¿qué nos tienes? Adelante.
Hola, ¿qué tal, Yasmín? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Nos encontramos en el centro de la ciudad de Monterrey. Hoy, día viernes, aquí frente a las instalaciones de la central de autobuses. Vamos a mostrarte algunas imágenes, unos segundos, de cómo se está comportando ahorita. Está tranquilo aquí sobre lo que es el área de la central de autobuses. Es viernes, pero recuerda que ya se están acercando las fechas del 24 de diciembre. En unos días más, esta banqueta que observas en este momento se va a saturar de gente que va a viajar a diferentes destinos aquí de la República Mexicana. Bueno, pues desde aquí, desde la avenida Colón, te voy a dar a conocer que hubo un ataque a balazos ayer en el municipio de Guadalupe, en el cruce de Eloy Cavazos y la avenida Tolteca, en la colonia Tolteca. En este lugar llegan dos sujetos con armas de fuego y disparan contra una pareja, dejándolos gravemente lesionados. De inmediato llegan aquí socorristas de la Cruz Verde de Guadalupe, la Cruz Roja, quienes atienden a estas personas y los trasladan a un hospital en el centro de la ciudad. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, bueno, realizaron un operativo en toda esta zona, sin embargo, no se logró dar con el paradero de los delincuentes. Servicios periciales levantó evidencias, como son los casquillos percutidos, que ya son analizados en la Fiscalía de Nuevo León. Ya, bueno, esto es lo que ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Muchas gracias, Marcial. Continuamos con la información local y es que un joven fue sentenciado a 43 años de prisión por provocar la muerte de un bebé de 2 años. Alguien golpeó, a quien golpeó en un domicilio de la colonia Emiliano Zapata en Salinas, Victoria. El responsable fue identificado como Mario Guadalupe Galindo García, de 23 años, quien fue sentenciado por el delito de feminicidio y equiparable a la violencia familiar. Se informó que la causa de la muerte de la menor fue una contusión profunda de abdomen. Después de 2 semanas de haberse implementado las pruebas de COVID-19 en los aeropuertos, se detectaron 3 casos positivos. En rueda de prensa de Nuevo León informó la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, pues dio a conocer que se han hecho un total de 512 pruebas, de las que salieron 3 resultados positivos a influenza y 3 más con el nuevo coronavirus, pero con la variante Delta. Menciona lo siguiente: tenemos un pasajero que venía de Carolina del Norte, Nueva York y Dakota. Uno era de Coahuila. El gobernador Samuel García Sepúlveda recibió este jueves en Palacio de Gobierno al embajador de España de México, Juan López Dóriga Pérez. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el mandatario estatal expresó que la reunión con el diplomático español es para refrendar y fortalecer los lazos que tiene Nuevo León y el país europeo. De igual forma, concluyó que el Estado de Nuevo León siempre será una entidad federativa de puertas abiertas para tratar los temas que sean necesarios. Empresas presentaron sus propuestas de licitación para extensión de camiones en el estado, y es que las compañías fueron evaluadas con aspectos como la garantía de la seriedad de la propuesta, capacidad financiera, así como la propuesta económica en el formato solicitado. Towson International Companies presentó la propuesta económica más baja por un monto de 3.936 millones de pesos por 60.250 pesos por arrendamiento de unidad. La empresa Energon Ventures presentó una propuesta de 4.763 millones 874.804 pesos con una propuesta de costo unitario mensual por arrendamiento de 58.396 pesos. Vamos a esta información nacional que ayer también pues conmocionó mucho, tanto que hoy en la mañana se hizo un comentario por parte del presidente de México, y es que más de 50 migrantes fallecieron y 105 permanecen heridos luego de que la tarde de ayer ocurriera un accidente en el tráiler donde viajaban hacinados en Chiapas. La cifra de fallecidos por el choque de un tráiler donde viajaban hacinados decenas de migrantes subió a 55. El hecho ocurrió a las 15:30 horas de ayer jueves en la carretera Chiapa de Corzo Tuxtla Gutiérrez. El gobernador de la entidad, Rutilio Escandón, informó que sumaron 55 fallecidos y 105 personas heridas de gravedad, 83 hombres y 22 mujeres. Aparentemente la unidad pesada volcó después de pasar un retén. Se impactó en primera instancia en un muro de contención y después contra un puente peatonal. La caja del tráiler se desprendió y comenzó a dar volteretas,
al mismo tiempo que los migrantes salían desprendidos de ella. Los cuerpos quedaron esparcidos en el asfalto. Algunas de las personas murieron sofocadas mientras intentaban ser rescatadas entre los restos de la caja de la unidad y otros tantos aplastados por la misma. La Dirección General de Protección Civil aseguró que en el accidente, ocurrido a la altura del puente Belisario Domínguez y Rivera Caguaré, estuvo involucrado otro camión. Protección Civil de Chiapas compartió el listado de las personas que son atendidas en diferentes hospitales del estado. Los migrantes provenían de Honduras, Ecuador, República Dominicana y la mayoría de Guatemala. El pronóstico de salud en casi todos los casos es reservado. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Y a través de un telegrama, el Papa Francisco ofreció sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y ha expresado su profundo pesar. En el mensaje también ha comunicado la viva solicitud y deseo de pronto restablecimiento de los heridos. El Santo Padre ha impartido igualmente de corazón la confortadora bendición apostólica como prenda de esperanza en Cristo resucitado. Así lo mencionó. En estos momentos de dolor les imparte de corazón la confortadora bendición apostólica. Así añadió el telegrama. Vamos a cambiar totalmente de información porque vamos con Yuli Castillo y el pronóstico del tiempo. Iniciamos el fin de semana con excelentes temperaturas, calorcito para esta tarde de viernes, máxima 32 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado predominando, no hay probabilidad de precipitación hasta el momento, la humedad relativa en un 59% y en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, el termómetro oscilando de los 23 a los 25 grados centígrados. Para el día de mañana sábado estaremos amaneciendo con ambiente fresco nuevamente, por la mañana entre los 13 a los 14 grados centígrados, la máxima de 24, un cielo despejado, pero nuevamente en el transcurso de la noche el ambiente se va a sentir bastante fresco, va a estar marcando el termómetro los 15 a 16 grados centígrados y para el día domingo vuelve a bajar la temperatura en el transcurso de la madrugada, ya eso de las 5 o 6 de la mañana, el termómetro estaría marcando entre los 8 a los 10 grados centígrados y la temperatura por la tarde se estima que solamente está alcanzando 20 grados centígrados, por la noche nuevamente un descenso en la temperatura marcando 13 grados centígrados el termómetro y también le adelanto las condiciones, las temperaturas para la próxima semana. El día lunes un cielo medio nublado sin pronóstico de precipitación, máxima de 24, mínima de 18 grados centígrados. Para el día martes vuelve a despejarse completamente el cielo, empieza poco a poco a activarse el pronóstico de lluvia, no es tan relevante, 10%, máxima de 26, mínima de 20 grados centígrados y para el día miércoles vuelve la nubosidad presente, la temperatura por la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados y la mínima que oscila de los 19 a los 21 grados Celsius. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana. Le comento que para todo el sur y para el sureste estará predominando un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas van a continuar calurosas entre los 29 a los 33 grados centígrados, las mínimas oscilando de los 22 a los 25 a los 26 grados Celsius. Para Veracruz un cielo despejado, temperatura calurosa para esta jornada de viernes, alcanzando casi los 30 o con sensación térmica hasta de 30, 31 grados centígrados en el transcurso de la noche, un descenso en las temperaturas marcando 25 grados centígrados. Para Acapulco, un cielo parcialmente nublado, aunque temperatura calurosa por la tarde, ya superando los 30 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, un cielo soleado, 27 con 14 grados centígrados. Allá para Tamaulipas, para Reynosa, máxima alcanzando 33 grados centígrados, la mínima que oscila de los 24 grados. Y le comento, atención, para el territorio tejano porque nuevamente hay inestabilidad en el ambiente, hay pronóstico de precipitación como lo estamos viendo para El Paso, Texas y la temperatura en el transcurso de esta noche estaría oscilando de los 8 a los 10 grados centígrados, la máxima solamente se estima que alcance los 16 grados, para McAllen la diferencia es que tendremos temperaturas calurosas para esta tarde, 33 grados centígrados, mínima de 24, ya para Torreón y para Mazatlán un cielo parcialmente nublado, 29 máxima, de 21 a 22 como mínima, para Chihuahua un cielo soleado, aunque ambiente fresco para esta jornada en el transcurso de la noche, 11 grados centígrados, la máxima de 23 y nuevamente continúa un ambiente inestable para Tijuana, ambiente bastante frío en el transcurso de la noche, abríguese muy bien, la temperatura mínima oscilando de los 8 a los 9 grados y la máxima alcanzando solamente 15 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, cuídese mucho, que pase un excelente inicio de fin de semana.
Muchas gracias, Julie. Continuamos con la información internacional y es que Australia se vio golpeada por incendios forestales que devastan la turística costa oeste y fuertes lluvias que provocaron inundaciones en el este del país. Las autoridades no informaron de ningún herido ni vivienda dañada, pero las llamas eran visibles en una extensa zona, generando grandes columnas de humo. Se activaron las alertas y varios vecinos tuvieron que dejar sus casas para refugiarse. La costa australiana del Océano Índico llegó a temperaturas de hasta 40 grados al otro lado de la isla. La lluvia cayó durante meses en la costa del Pacífico. Noviembre fue el mes en el que se registró las mayores precipitaciones de los últimos 122 años y uno de los más fríos debido al fenómeno meteorológico de La Niña. Vean estas imágenes porque dos efectivos de la Guardia Civil Española no dudaron en quitarse la ropa y lanzarse al agua helada de un embalse de Huesca para rescatar a un perro atrapado en el hielo. El animal estaba paseando con su dueña, pero en algún momento pisó una fina capa de hielo del embalse pensando que estaba en tierra firme. Sin embargo, pues la superficie helada se quebró dejando al perro atrapado entre los bloques. La dueña del canino no tardó en llamar a servicios de emergencia y hasta la escena se desplazaron dos efectivos del puesto de Jaca. Los guardianes civiles llegaron en el momento en el que la mascota ya estaba pues, cansada de luchar en el hielo a pesar de los gritos con los que la dueña intentaba guiar a su mascota. Afortunadamente, tanto las agentes como el can lograron salir del gélido embalse y entrar en calor. Imágenes como estas también se va a encontrar en Tendencias con Carla Homocigo. Muchísimas gracias, Cas. Excelente viernes. Ya se va sintiendo el fin de semana, ya se va sintiendo la fiesta, las posadas. Y qué mejor manera que arrancar este día pues con esos videos que son virales y tendencias en las redes sociales. Y vamos a comenzar con este video que le voy a presentar, que, híjole, estuvo peligroso, pero mire, bien tranquilos los que estaban en esa boda. Déjenme le platico que en una boda en la India, un incendio comenzó a consumir el salón de fiestas. Y lo que llamó la atención fue que algunos invitados no pararon de cenar. Fue a través de Twitter que circuló el video en donde unos invitados, a pesar de las grandes llamas que se veían en el lugar, pues no abandonaron, se quedaron sentados probando la cena, que a lo mejor ha de haber estado muy rica para que no se levantaran de su asiento. Pero no le voy a platicar más y vamos a ver aquí un fragmento de este video. Y cambiando de tema, ya hablando un poco de la Navidad que se va acercando, pues hay otro video que también se hizo viral aquí en lo que viene siendo en México. Y déjeme le platico que un joven que se encontraba vestido de Santa Claus y a la espera de pagar pues sus caguamitas, pues fue sorprendido por una niña. La inocencia de la pequeña quedó registrada en un video que se viralizó en las redes sociales. En él podemos observar cómo le pide a Santa, el cual carga pues sus caguamas, sus cervezas ahí en mano, que no olvide su cartita y que le traiga sus regalos. Pero vamos a ver aquí este video. Nos vemos. ¿Quién lo manda a andar vestido de Santa? Y pues mire, ahí comprando sus cervecitas. Y ya vamos con el último video, que ya sabe que las fiestas temáticas no pueden faltar y ahora se vuelven virales, sobre todo en TikTok, como es el siguiente caso. Y déjeme le comento que una fiesta temática de la familia Peluche fue como León Erubey, un usuario de TikTok, festejó su cumpleaños. Fue cuestión de minutos para que el clip se volviera viral y se puede ver que tanto familiares y amigos acudieron vestidos como los famosos personajes, además de la ambientación del lugar, y no podía faltar pues la música del famoso programa. Los comentarios en las plataformas nos hicieron esperar y la mayoría aseguró que fue una idea muy original, pero vamos a ver aquí un fragmento de esta fiesta tan temática de la familia Peluche. Hey. Eres un insecto y hueles mal. Tú eres la tarada que yo quiero más. Eres un gusano triste y infeliz. Delante de los niños no me digas así. No soy un insecto, que enferma estás. Basura, basurota será. Shabba, dabba, 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 dabba. Familia Peluche son.
Y esos fueron los videos más virales de este viernes. Quiero aprovechar para invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias. Yo soy Carlos Mosigo y que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias, Carla. ¿Usted ya sabe qué hacer este fin de semana? Bueno, si le gustan los deportes, Rafa Martínez nos tiene su agenda. Los últimos fines de semana del año están en marcha y así como se termina el 2021, también concluyen los eventos deportivos, tales como la Liga MX, que este domingo conocerá a su nuevo monarca. Atlas está a 90 minutos de lograr una hazaña en su historia para dejar atrás 70 años de sequías y poder tener en sus vitrinas su segundo campeonato en la historia. Tras el duelo de ida que se celebró en el Estadio Nou Camp, será el Jalisco el que reciba el partido de vuelta, el cual arranca a las 20 horas con 15 minutos. Si León logra el título, estaría llegando a 9 campeonatos. Pero en la Liga Femenil también hay actividad al tener este viernes los partidos de ida de las semifinales. En minutos, las Rayadas se medirán al Atlas en Guadalajara, duelo que comenzará en punto de las 11 de la mañana, abriendo el telón de los duelos de ida de semifinales del Grita México Apertura 2021. Tigres Femenil también tiene su compromiso este mismo viernes, pero ya será por la noche, enfrentándose al América en el Estadio Azteca. Las Amazonas llegan como amplias favoritas a este duelo tras haber goleado 8-0 en cuartos de final a la máquina del Cruz Azul. Otra temporada que llega a su fin es la Fórmula 1, la cual celebra la última carrera del año. El Gran Premio de Abu Dhabi será testigo de cuál será el piloto que resulte campeón del año. Un cierre espectacular que sin duda nos deparará una carrera llena de estrategia y adrenalina no apta para cardíacos, ya que Lewis Hamilton y Max Verstappen arrancarán empatados en puntos. Para Checo Pérez, este domingo será concluir con broche de oro la mejor temporada en su carrera profesional. Y aunque difícilmente puede colocarse en el tercer lugar general, puede amarrar el cuarto puesto de la clasificación de pilotos. En la NFL, el domingo por la noche nos tiene deparados dos grandes encuentros. El primero de ellos, por lo añejo, el duelo más viejo de la liga, Green Bay ante Osos, y simultáneamente se vivirá un encontronazo en Los Ángeles entre Cardenales y Rams. Pero tampoco se puede pasar desapercibido el encuentro a las 15 horas con 25 minutos entre Tampa Bay y Bills de Buffalo. Estos son los eventos imperdibles, así que hágales un lugar en su apretada agenda decembrina, si no, puede arrepentirse. Muchas gracias, Rafa. Ahora vamos con nuestro asesor financiero, Jesús Villarreal. Buen día a todos, soy Jesús Villarreal. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante, por las fechas, que quiero que tomen en cuenta y ver de qué manera pueden optimizar eso de mucho mejor, y es el aguinaldo. Por ley, el tiempo que hayamos trabajado, por ley debemos de recibir 15 días de aguinaldo como mínimo. Hay algunos trabajos que conozco que reciben 30 días y algunos políticos que también he visto que se pagan más de un mes de aguinaldo. Pero, como les digo, ¿cómo se saca el aguinaldo? Si tú trabajaste 6 meses, pues bueno, trabajaste medio año, entonces tienes derecho al tiempo de que trabajaste de esa prestación. Entonces, hoy en día he visto algo que está pasando y que es que la inflación está en niveles muy altos. Entonces, pues el precio de las cosas está, para comprar cada cosa ha sido más cara. Quiero que toda la gente, o trato de que la gente concientice y use el dinero para comprar cosas que en verdad necesita y que no se endeude, porque no hay dinero más caro que el que no tenemos. Entonces, hay que evaluar siempre que se va a hacer una compra si es algo que necesitamos. Y como les digo, el dinero que tenemos, no el que debemos, sino el que tenemos, es el que puedes potencializar más con una inversión o con ahorro. En cambio, si tú compras a crédito, aparte de que estás gastando algo que no tienes, al momento de pagarlo se te puede multiplicar y lo puedes pagar mucho más caro. Y no te digo si tienes que llegar o si llega el momento de que no puedes pagar el total, pues tu interés va a ser mucho más grande. Entonces,
los invito a concientizar, los invito a ahorrar, los invito a que si ese aguinaldo te cae, si no lo debes, que espero que no lo deban, lo puedan usar para algo que cree valor, no para algo que destruya el valor. Endeudarte y comprar cosas que no generan flujo de dinero destruye el valor. En cambio, si compras algo que pueda subir de precio, ya sea un bien inmueble o algo, obviamente un carro no, el carro para mí destruye valor, digo, sirve para otras cosas, pero mi mensaje y la moraleja es: invierte tu dinero, compra algo que pueda generar un flujo futuro y no te endeudes y gastes el dinero con algo que puede destruir el valor. Gracias y es todo por hoy. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que han estado en sintonía de este programa. Vamos a mandar unos saludos que aquí nos han escrito. Un saludo para Víctor Daniel Pérez, Alejandra Sánchez, un saludo muy fuerte para ella. Dice, manda saludos a Jessy Morín, que cumple años hoy. Dice Roberto Dávila, un saludo también. Adriana HD, que siempre está al pendiente de este espacio. A Felicia Guerra, dice, feliz fin de semana. Un saludo para ella, para Mónica Rivera también, dice buen día, muchos saludos para ellos, y también un saludo muy especial para Jesús Carlos Cortés, quien va a cumplir años, entonces que tenga un bonito, feliz cumpleaños para él. Esto es todo por el momento, nos vemos más tarde con más información.